Buenas noches a todos. Gracias por estar este día en su clase que corresponde a sesión número 9 de nuestra semana número 2. Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan bien. Fuerte y claro. Gracias, muy amable. Sí, ingeniera, se le escucha. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, paso como siempre a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Les comentaba que hoy nos encontramos ya siempre en lo que sería sección 2, quiere decir que el día de mañana todos ustedes deberían de estar ya finalizando con lo que serían los temas de sección 2 y examen de medio curso. Este examen de medio curso tiene 7 u 8 preguntas que ustedes deben de contestar. Revisando el aula virtual este día, antes de iniciar la clase, veo que ya hay un poco más de participación, pero no es de todo. Quiero pedirles un gran favor. Ustedes saben, desde el día que tuvieron la inducción para este curso, que se les pide, por favor, mantener su cámara encendida durante la clase. Veo que algunos sí lo hacen, pero otros no. Entonces, yo quiero pedirles este gran favor de que sus cámaras siempre tienen que permanecer, en este caso, encendidas. Si usted por algún motivo no lo puede hacer, con gusto, comuníquemelo acá por el chat. Puede hacerlo también en privado y con gusto yo voy a colocar por qué fue que usted no encendió su cámara. Pero de lo contrario, se les pide el enorme favor de poder conectar su cámara. Recuérdense que es solamente 60 minutos que nos encontramos acá en clase, no se preocupen, esto solamente nosotros lo visualizamos, de ahí pues no hay nadie más que pueda ver en este caso lo que son nuestros videos. Muy bien, muy amable, gracias, May. Entonces, este día, miren, estamos en el tema de definiciones de nombres de celdas y rangos de celdas. Creo que ustedes ya han visualizado que les he mostrado las formas de cómo seleccionamos rangos. Y se dieron cuenta, y voy a retroceder un poco en uno de los primeros temas que vimos, que se recuerdan que vimos celdas no adyacentes. Y se recuerdan que cuando hacíamos la acción de la palabra, que en mi caso en el ejemplo fue colocar hola, se recuerdan que si yo daba un clic dentro del área, automáticamente se eliminaba esa selección de celdas no adyacentes que yo había trabajado. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos guardar ya sea la acción de celdas no adyacentes o guardar en este caso lo que son rangos es por medio de un nombre que podemos colocarle. Entonces, este día vamos a estar visualizando las diferentes formas en las cuales podemos crear rangos. Neftalí, muy bien, con gusto, Neftalí, gracias por la información. Entonces, este día vamos a estar realizando como diferentes ejercicios, los cuales nos va a ayudar a poder crear en este caso lo que serían nombres definidos dentro de lo que es un rango. Muy bien, miren, voy a pasar primero a presentarles el objetivo general. Ya ahorita voy a pasar lista. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 9. Vamos a presentar nuestro objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a trabajar el foro de participación. Hoy no quiero robarles los 3 minutos que les robé el día de ayer. Por eso espero finalizar la clase a tiempo y realizar en este caso nuestro cierre exactamente a las 21 horas, que sería. Como objetivo general de sesión, les coloco acá para que puedan observar, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres. Para asignar, en este caso, este sería la referencia al grupo en el cual nosotros podemos crear un nombre hacia lo que sería nuestro rango. Por eso dice el objetivo, para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Voy a pasar en este momento lista. Recuérdense que pueden activar su micrófono, levantar su mano o contestarme por el chat. Alicia Margarita Restinos.
Presente. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias, Brian Antonio Castro. Presente. Gracias, Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz García. Presente. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Permítanme. Claudia, gracias, Claudia, ahorita. Clelia Marbel Pérez. Dircia Hortensia. Presente. Gracias, Douglas René López. Presente. Clelia. Permítanme. Bueno, yo creo que Dircia fue la que me contestó. Douglas René López, Gustavo Adolfo Urías, Hamilton Franklin Flores, Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Jocelyn y Hamilton. Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias, permítame, Clelia, ahorita la acá. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Gracias. María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias, Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Presente. Presente. Gracias. Gracias, Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Presente. Chicos, creo que esta dieta es súper, súper fácil. Moisés. Moisés. Permítame, Moisés. Sí, Moisés. Miguel. Neftalí Alberto. Miguel, muy bien. Neftalí Alberto. Presente, ingeniero. Gracias. Óscar Armando Montes. Presente. Gracias. Óscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Wilber Alexander Aguillón. Blanca Isabel Larín. Presente. Presente. Gracias, Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Rubén, sí, Rubén, ya está acá anotado. Valeria, permítame, Valeria. Ya ahorita la anoté. Gracias, solo déjenme aquí colocar. ¿Quiénes no se encuentran? Muy bien, ahí está. Ahí está. Muy bien, continúo acá con mi presentación. Hablando un poco de las referencias que íbamos o que vamos a ver este día como tema, miren, Carlos Alonso, permítame, Carlos. Acá se encuentra. Ya ahorita le coloco acá su asistencia. Gracias. Muy bien. Se recuerdan que el día de ayer nos quedó un tema adicional que les dije que íbamos a ver, porque era referente a al tema de este día. Pero hoy voy a iniciar con esto. Es algo bastante sencillo, pero es importante que ustedes lo sepan. Hablando, miren, un poco de las referencias a celda o donde en este caso se puede encontrar un operador o una función en la cual hace referencia a una fórmula determinada. Dice acá, miren,
Esta sencilla opción que sirve para saber a qué celda hace referencia una fórmula determinada, posibles errores en fórmulas, etc. Esta acción dentro de Excel me permite poder identificar de dónde depende el valor que nosotros en este caso tenemos en esta celda. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, y quiero irme en este momento a presentarles lo que sería mi ejercicio para que puedan observar sobre lo que estamos hablando ahorita. Cuando nosotros tenemos una auditoría de datos, muchas veces sucede esto. Miren, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Me fui para la pestaña de vista y acá en mostrar le voy a decir que no quiero visualizar en este momento la barra de fórmula. Entonces, ya les he dicho que la barra de fórmula siempre hay que estar pendiente de ella dentro del área de trabajo, lo que estamos realizando, porque ella me identifica cuál es la función o fórmula que estoy utilizando dentro de esa celda. Pero muchas veces sucede esto, y esto puede suceder de que nuestros compañeros no hayan, que no se muestre la barra de fórmula, y entonces aparece así como están viendo ustedes ahora. No aparece ni el cuadro de nombre ni la barra de fórmula. Entonces, para poder saber si acá hay una fórmula, hay una función, yo debería de darle doble clic. Pero está realizando esta acción para poder identificar de dónde depende este resultado que yo tengo dentro de esa celda, no está correcto. Porque estarle dando doble clic, fíjese lo que voy a hacer ahorita, voy a dar doble clic. Y entonces está sucediendo esto, que de repente hasta puedo eliminar por estarle dando doble clic. Entonces, ya que vamos a hablar este día de las opciones de referencia de celda o cómo trabajar una referencia de un rango, es importante que nosotros podamos identificar dentro de lo que es la barra de fórmula, perdón, dentro de lo que es la pestaña de fórmulas del grupo Auditoría de Fórmula, acá aparece la opción de rastreo procedente y rastreo dependiente. Entonces, si por ejemplo, miren, yo me posiciono acá donde tengo totales, quiere decir que mi lógica dice de que es la sumatoria de estas dos celdas que se encuentran acá. Entonces, si yo le doy rastreo dependiente, fíjense la acción que me acaba de hacer acá. Me está diciendo Excel que ese valor depende de la siguiente celda, que en este caso sería la celda E2, y depende también de la celda G7 y de la celda I16, si no me equivoco, o I17. Si yo me posiciono acá y yo le digo que quiero rastreo procedente, vean por favor que lo que me indica en la flecha o lo que yo estoy observando acá es que procede sobre la sumatoria de las celdas de la columna B y C, donde tenemos en este caso un total para poder sacar ese descuento. Si yo me voy posicionando en cada celda, y en este caso, en este momento, yo le di rastreo dependiente, no existe para esta celda un rastreo dependiente. Quiere decir que su rastreo va a ser procedente, porque procede al valor que se encuentra en esta celda para colocarse acá. Y cada una de las que yo he colocado ya en este momento, perdón acá, ese no, sería este y sería este que se encuentra acá. Entonces, esta acción, este es el único que dejé de pendiente, esta acción que se encuentra acá o como ustedes están observando estas flechas, me ayuda dentro de Excel a poder identificar de dónde depende esta información que yo tengo ahí. Como les vuelvo a repetir, puede suceder que usted no se recuerde cómo colocar la barra de fórmulas.
Y entonces, para poder identificar, porque quiere hacer esta acción rápido, entonces, ¿de dónde procede o de dónde depende este valor para poderlo visualizar? Y vean que aquí automáticamente, sobre toda esta información de ejercicios que les coloqué, podemos ver que tenemos dos rastreos, en este caso dependientes, y los demás serían procedentes, o sea, que procede sobre algunas celdas para obtener el resultado que nosotros estamos viendo o identificando en esas celdas que se encuentran marcadas. Entonces, auditoría de fórmula, o cuando le digan realizarlo sobre auditoría de fórmula, ustedes ya saben que podemos utilizar ya sea el rastreo procedente o rastreo dependiente. Esta acción que les estoy enseñando en este momento es importante porque ahorita vamos a trabajar un tema llamado rangos o en este caso referencias de celda, que son las que nos ayudan a poder identificar todas aquellas celdas en las cuales puede existir un valor numérico y puedo transformarlas más rápido en una función o en una operación para poder crear, por ejemplo, sumas o poder multiplicar sobre un valor. Nosotros cuando trabajamos con rangos tenemos dos acciones. Una, que es este valor constante que les dejé en esta celda. Si ustedes ven, este es un rastreo, en este caso, dependiente, porque depende de dos celdas para obtener el resultado que nosotros tenemos acá. Este solamente es un valor, el cual me identifica para obtener lo que sería el resultado. Los demás son procedentes, porque procede sobre celdas para que nosotros podamos, en este caso, obtener el resultado que ustedes identifican en cada una de estas celdas. Me voy a ir nuevamente a vista, voy a volver a colocar lo que sería mi barra de fórmulas, porque ya la vamos a utilizar, y entonces ahora sí. Por ejemplo, acá miren, quiero que vean que esta acción que tengo acá se le llama valor constante, o perdón, se le llama referencia a celda. Es un valor constante cuando nosotros tenemos un porcentaje. Entonces, esto sería una referencia a celda. Refiero sobre una celda que tengo acá y la coloco el valor que está dentro de esta celda en cualquiera. Lo único que debo de hacer es igualar, seleccionar en este caso la celda, la cual quiero obtener acá. Cada vez que esta celda sufra un cambio, automáticamente mi referencia celda lo va a tener. No sé si me entienden esto que les acabo de explicar ahorita para poder pasar ya a lo que sería el tema de este día. Todo claro. A mí me puede explicar un poquito más la diferencia entre la rastrear procedentes y dependientes. Exacto. Procedente, procedente significa de dónde procede esta información que yo tengo para obtener lo que sería el resultado. ¿Por qué procede? Porque tenemos dos celdas que se encuentran con valores normales, las cuales hemos obtenido un total. Y de él procede este 10% que yo tengo acá. Si usted ve dentro de la función o de la acción que tengo dentro de esta celda, es un 10% multiplicado por esta celda que se encuentra acá. Pero si yo le Es digo... decir que, las procedentes van a ser de forma horizontal y las dependientes van como, o sea, van a estar en cualquier otra de las celdas, hacia arriba, y van a proceder, van a depender de las. Okay, ya. Exacto. Y en este caso, y en este caso, cuando yo hablo de dependiente, si usted ve, es un valor sobre lo que sería una celda. O sea, depende esta celda que se encuentra acá para obtener lo que sería el resultado que tenemos acá. Si usted ve, tenemos AD2 multiplicado por H3. Este es un valor, este es un valor constante para obtener lo que es el resultado que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos procedente y tenemos en este caso dependiente. Depende de ese valor para obtener ese resultado. Procede esos valores para que
este resultado lo tengamos en esa celda. Entonces, esa sería la diferencia de cada uno de ellos. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente acá a mi... Permítanme que no le encuentro. Quiero ver dónde me quedé. Acá. Aquí está. Muy bien, entonces ahora sí. Vamos a hablar de la parte de rangos, que tan importante es cuando nosotros tenemos rangos guardados. Quiero iniciar con esto, miren. Este tema es de suma importancia de ahora en adelante para su vida en Excel. Si usted no conoce estas acciones que yo voy a hacer en este momento, que quiero explicarle las diferentes formas de poder crear rango, o usted nunca había trabajado con rango de Excel, quiero decirle que de ahora en adelante yo sé que usted solamente así va a trabajar. ¿Por qué? Porque teniendo un rango guardado, créanme que nosotros nos olvidamos de absolutas, relativas, en este caso más mixtas y absolutas, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando yo desplazo para abajo, automáticamente me da un error si yo no sé colocar, por ejemplo, en mixto, dónde va a ser absoluta, o la columna o la fila. En cambio, con rango, si yo lo sé utilizar de una buena forma, créanme que nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, ya que los rangos no solamente pueden ser trabajados en la misma hoja donde tengo el rango, sino que también los puedo trabajar en cualquier hoja de mi libro. Y ya que dice la teoría que yo puedo crear hasta 255 hojas dentro de un libro, vean la capacidad que podemos llegar a obtener trabajando con rango dentro de Excel. Voy a iniciar de la forma más sencilla. Si usted ya conoce cómo crear rangos, entonces espéreme y permítame poder seguir explicándoles más. Pero yo voy a iniciar desde la forma más básica y fácil de poder crear un rango. Dice que anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celdas. Ya les explicaba al inicio cuando hicimos celdas no adyacentes. Sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Y teniendo nuestro libro, vamos a seleccionar las celdas desde A1 hasta D10 y vamos a crearlas sobre lo que es el cuadro de nombre. El cuadro de nombre es el que está ubicado a la par de la barra de fórmulas. No olviden, a esto se le llama cuadro de nombre. Cuando nosotros estamos ubicadas en el cuadro de nombre, nuestros rangos tienen una excepción, que no podemos crear un nombre con espacio. O sea, yo no puedo colocarle Vanessa espacio Rodríguez o Vanessa barra espaciadora Rodríguez. No puedo, porque los espacios dentro de Excel, como les explico, un espacio dentro de Excel significa una acción. Entonces, esa acción no es permitida cuando yo creo un nombre de rango. Entonces, dentro de Excel, dice que yo puedo hacerlo de dos formas. El espacio lo puedo sustituir por un guión bajo o puedo sustituirlo por un guión. ¿Cuál les recomiendo o cuáles les sugiero? Guión bajo. ¿Por qué? Porque Excel, si yo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un nombre dentro de una hoja y le coloco, por ejemplo, acá, que dice en esta imagen que tengo acá, hoja de prueba, si ustedes se dan cuenta, acá tengo espacios. Y cuando creo un rango, Excel manda a llamar también esta hoja. Y entonces automáticamente le crea guión bajo sobre los espacios que se encuentran. Entonces, si Excel lo hace internamente con guión bajo, yo como usuario tengo que seguir la misma guía. Sé que lo puedo trabajar con guión. Y hay muchos usuarios que se acostumbran a trabajarlo con guión. Pero yo les sugiero mejor llevar la misma línea y hacerlo con guión bajo. Entonces acá, miren, vamos a colocar el nombre de grupo 1. Vean que no lleva espacio para poderlo guardar.
Me voy a ir en este momento a lo que sería mi libro de Excel. Me voy a ir al ejercicio que, perdón, a la hoja de rango. Y vean, me decía el ejercicio que iba a seleccionar desde A1 hasta D10. Ya lo tengo seleccionado. ¿Se recuerdan cuando creamos la palabra, en este caso, hola, que lo hacíamos con celdas no adyacentes? Y les mencionaba que cuando nosotros colocamos, en este caso, la palabra, bueno, déjenme acá bajar. Cuando colocamos acá la palabra, automáticamente les dije vayan a colocarle un color de su preferencia. Pero si yo en este caso le daba un clic dentro de ella, ya no podía hacer cambio y automáticamente quedaba así si yo le daba un clic. Pero vean ahora, miren, le voy a colocar en el cuadro de nombre y voy a iniciar con este llamado banner. Así lo voy a dejar, con este nombre. ¿Qué decía la teoría? Que tengo que darle un enter para que me lo guarde. Hoy, vean por favor, sigue seleccionado la palabra hora. Lo acabo de hacer con celdas más decentes. Al final esto es un rango. Y voy a dar clic adentro del área de trabajo. Ah, muy bien. Si yo quisiera nuevamente cambiarle el color, yo tendría nuevamente que seleccionarlo. Pero, ya que mi cuadro de nombre ha realizado la acción de guardado, vean por favor cómo me acaba de seleccionar automáticamente y ya no tengo que nuevamente hacer celdas no adyacentes. Miren, he soltado. Nuevamente me puedo ir a mi cuadro de nombre y volverlo a seleccionar y puedo irle cambiando el color de mi preferencia. Esto es un rango dentro de Excel. El poder, miren, eliminé cuadro de nombre y en este caso me voy a ir, vamos a ver, voy a colocarle banner. Vamos a ver acá, uy, lo eliminé, perdón. Le di para atrás y lo eliminé. Acá está. Entonces, yo puedo, por ejemplo, esta era la opción, poderle quitar todo y decirle en este caso sin relleno. Y fácilmente me puedo venir para el cuadro de nombre y volver a colocar vale. Y quiero que vean que automáticamente puedo volver a colocar un color. Esto es un rango. Cuando yo realizo la acción de guardar, pero ahora bien, ¿qué sucede si yo ahora me vengo para la pestaña de fórmula? Me voy a nombre definido, que en este caso sería un grupo, y dentro de ellos le doy clic en administrador de nombre. Quiero que se den cuenta que acá está guardado mi rango. Si ustedes visualizan acá y voy a dar clic para que me abra esta ventana, nombre vale, que es el nombre que le coloqué. Y quiero que vean, por favor, acá, miren, dice igual rango. ¿A qué hace referencia rango? Hace referencia al nombre de la hoja. Tiene un signo, voy a colocar acá lupa para poderlo enfocar mejor. Tiene un signo de admiración hacia abajo. Los signos de admiración hacia abajo en Excel significan vínculo. Los signos de admiración hacia abajo en Excel significan vínculo. Esto lo van a ver ustedes más adelante. Y si ustedes ven, ya esta sintaxis ustedes ya la conocen, en el cual estamos hablando de una referencia absoluta, donde Excel automáticamente se ha posicionado de ese rango. Y si ustedes ven, me dice rango de A1 a A20, la primera acción que hice, rango, y vuelve nuevamente desde B1 y así sucesivamente va realizando todas las acciones que yo hice dentro de esta hoja. ¿Para qué? Para que al final esta acción que yo tengo acá o que yo en este caso he guardado no se pierda. Y lo tenga en este caso siempre esta acción. Independientemente yo me vaya para otra hoja,
automáticamente yo tengo guardado esta acción de rango. Me voy a ir para la hoja rango 2, miren. Y acá tengo información, fíjense, ya me encuentro en hoja rango 2. Voy a colocar acá en mi cuadro Bane y fíjense acá, miren, al darle Enter, se dieron cuenta que estaba en la hoja rango 2. Pero independientemente me encuentro en la hoja rango 2, en la hoja ejercicio de rango, en la hoja auditoría de datos, independientemente en la hoja que me encuentre dentro de mi libro, yo le coloco el nombre que he nombrado mi rango y automáticamente Excel me lo va a encontrar. Yo puedo eliminarlo y una de las formas en Excel me permite eliminarlo es yéndome dentro del cuadro de nombre en el cual yo puedo darle acá la opción de eliminar y una de las acciones es que siempre dentro del cuadro de nombre va a aparecer, recuérdense que esto es un programa que mi ordenador reconoce en su memoria interna que tiene las acciones que yo voy realizando. Entonces, si yo me voy acá a lo que sería el grupo administrador de nombres y yo le doy la opción de eliminar, vean que no me lo elimina automáticamente, sino que me aparece un cuadro que en este caso tiene una simbología donde me dice, permitime, Vanessa, confirmar que desea eliminar el nombre Vane. Si yo le doy aceptar, automáticamente desaparece. Y si yo me voy al cuadro del nombre, ya no está. Se ha eliminado automáticamente este rango que yo tenía. Ahora bien, lo voy a hacer de una sola vez. Decía el ejercicio que puedo seleccionar desde A1 hasta D10. Y en este caso le voy a colocar grupo 1. Miren, me voy al cuadro de nombre, le coloco grupo 1 y doy Enter. ¿Por qué Enter? Porque eso me hace la acción de guardado cuando estoy trabajando dentro de mi cuadro de nombre. Entonces, aunque ya no lo tenga seleccionado, yo puedo venirme para mi cuadro de nombre, darle clic en grupo 1 y vean que automáticamente vuelve a realizar lo que sería la selección. Me voy a ir para auditoría de datos. Voy a venir acá, voy a irme a la opción de lo que es mi rango y le doy clic a grupo 1 y vean que automáticamente me lleva para acá. Esta sería como la forma más fácil que ustedes pueden encontrar en creaciones de rango. Nosotros solamente realizamos la selección. Si tenemos nuestro cuadro de nombre, automáticamente le colocamos un nombre y lo guardamos. Esto es como un ejemplo. Recuérdense que ustedes ya pueden tener datos acá y para poder estar identificando esa tabla que ustedes la están visualizando frecuentemente y no venirme para acá, darle clic derecho, ir a buscar la hoja o estarme yendo para un lado o para otro, le puedo colocar un nombre y en este caso me aparece acá, siempre y cuando yo tenga habilitado o lo haya hecho en el momento que yo lo tengo abierto. Pero si por ejemplo acá ya no aparece porque cerré mi libro, porque me lo llevé para otra computadora, entonces deberíamos de irnos a lo que es la pestaña de fórmulas, nombres definidos, en este caso clic en administrador de nombre y acá van a aparecer todos los rangos que usted vaya a guardar. Ya va a ir viendo cómo va a ir creciendo acá todos los rangos que vamos a ir creando hasta el momento. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. Todo claro. Gracias. René López. Ah, muy bien. Permítame, René. Voy a verlo acá en la asistencia. Acá estoy, ingeniera. Lo siento. Salí un poco tarde del trabajo. Ay, no se preocupe. Acá ya lo tengo en la asistencia. Muy amable. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna consulta. Gracias, Marianela. Muy bien, entonces vamos a continuar. Miren, ahora sí, vamos a empezar a trabajar ya acá con ejercicio. Tengo una tabla
En este caso, yo quiero obtener los totales de todas las agencias que tengo acá. Hotel por día, equipo de buceo, en este caso chofer por día o excursiones por día. Voy a hacer ahora otra forma de poder guardar rank. Ya hice la primera, que es sobre el cuadro de notas. Esta sería como la forma más fácil de poderlo realizar. Ahora bien, miren, ¿qué sucede cuando yo necesito una información? Y en este caso, necesito, por ejemplo, la sumatoria de hotel por día. Yo me puedo venir, en este caso, a la pestaña de inicio. Y acá, en lo que es el grupo de edición, yo tengo autosuma. Entonces, voy a seleccionar exactamente las celdas y voy a realizar acá una sumatoria. Esta misma acción voy a colocar en este caso mi cruz negrita para que la sumatoria, si ustedes ven, es para cada una de las celdas que se encuentran acá. No se preocupen porque más adelante yo voy a explicar cómo poder trabajar función. Ahorita lo importante es poder crear estos rangos que se encuentran acá de estas sumatorias. Fíjense ahora, miren. Ya tengo acá la sumatoria hotel por día, de equipo de buceo, de chofer por día y excursiones por día. Me voy a posicionar acá, miren, en la primera, que es la sumatoria de hotel por día. Vean cómo está escrito acá, hotel por día, hotel espacio por espacio día. Me voy a venir para fórmulas. Esta sería la segunda forma de crear rango, nombres definidos. Y acá, miren, le doy administrar nombre. Fíjense. Ya que tengo acá, yo le voy a dar nuevo. Miren, le di nuevo acá. ¿Qué acaba de hacer Excel? Excel acaba de irme a buscar hacia la izquierda el nombre que él encontró para poder guardar este rango. Pero yo no necesito este nombre. Total de todas las agencias, no. Yo quiero, por ejemplo, nombrarlo como hotel. Y vean, por favor, la sintaxis a la referencia que hace mi rango. Primero, el nombre de la hoja. Cuando mi hoja, en este caso, tiene lo que es un espacio, porque recuérdense que lo que está haciendo el rango es crear un vínculo sobre la hoja y la celda donde estoy haciendo la referencia de lo que es mi rango, entonces le va a aparecer estas comillas simples, no comillas dobles, sino que comillas simples. Entonces dice rango 2, signo de admiración hacia abajo, absoluto, en este caso B10, que sería eso. Y le voy a dar a aceptar. Vean, por favor, que ya me aparece el nombre que le coloqué, aparece la cantidad y la celda a la que hace referencia. Recuerden que lo nombré como hotel. Cierro. Selecciono acá y voy a volver a hacer lo mismo. Vean, por favor, le voy a decir nuevo. En este caso ya no me ha colocado ningún nombre porque no aparece ninguna acción hacia la izquierda ni hacia arriba. Entonces acá le voy a colocar equipo. Ya que tengo acá, le voy a dar en este caso aceptar. Y vean por favor que ya tengo en este caso hotel y equipo. Cierro. Me posiciono. Sigan viendo acá la acción. Y hoy le voy a decir que necesito chofer. Entonces acá le voy a colocar en este caso chofer. Y voy a dar a aceptar. Ya tengo acá, mire, los tres creados. Voy a dejarlo así. Entonces, ¿qué sucede? Que ya tengo estas celdas que tienen valores numéricos en los cuales yo puedo trabajar de muchas maneras con ellos. ¿Cuál podría ser la primera? Estando acá, miren, dentro de la hoja voy a igualar y entonces yo le voy a decir, quiero sumar hotel, mire,
me aparece automáticamente acá, más X. Doy enter. Si yo hago una simple sumatoria acá, esto más esto, bueno, me va a seguir apareciendo esta acción. Pero si ustedes ven, miren, acá está la cantidad. Bueno, lo voy a hacer acá, 752 más... No, acá me compré. Ahí está, miren. Y ahí saca la sumatoria y vean que es la misma cantidad, en este caso, haciéndolo con hotel, en este caso equipo, porque es un rango que yo tengo guardado. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir para la hoja rango 3. Y si, por ejemplo, me piden total de hotel por día, que en este caso hace referencia a esto, yo puedo igualar y ponerle, por ejemplo, hotel. Miren, no voy a hacer ninguna sumatoria, sino que igualmente yo puedo posicionar acá la cantidad. Ya me encuentro en otra hoja. Ahora me encuentro en rango 3. Y quiero que se den cuenta que así como puedo venir a colocar, no las cantidades, porque ¿cómo me voy a recordar de esta cantidad para colocarla acá? Mejor voy guardando estas celdas con nombres de rango para que automáticamente cuando yo mande a llamar esta información, yo la tengo acá automáticamente. Sin perder el tiempo de estarme pasando para la hoja e ir a revisar esta información, sino que automáticamente yo la tengo. Y esto sería una forma en la cual nosotros hacemos referencias a un rango. Lo mejor de todo es que si ustedes ven acá, sustituimos muchas cosas. Acá me aparece el valor, pero si ustedes visualizan la barra de fórmula, me aparece el nombre del rango. Y acá cambia ya su forma de trabajar en Excel, porque ya no está poniendo simples cantidades que cualquiera puede poner. Abriendo un libro de Excel y empezar a digitar, cualquiera. Pero yo quiero que ustedes cambien esta perspectiva y que empiecen ya a trabajar de la forma correcta dentro de Excel. Si nosotros tenemos cantidades las cuales hemos sumado y necesitamos en otra celda de otra hoja, primero hacemos el guardado para ya después poderlo mandar a llamar. El nombre siempre tiene que ser referente a algo que conlleva la información que nos queremos llevar. Y vean que acá automáticamente yo estoy obteniendo. Tanto puedo crear sumatoria de cada uno de ellos, como también yo me puedo mandar a traer esa información. No colocándola porque esas cantidades de repente estarlas digitando y estarlas digitando me puedo hasta confundir. Y recuérdense que estamos hablando de totales. Y entonces ahí no debe de haber confusión. Acá por error pueden colocar un número que no es correcto. Y yo me recuerdo que era. No. Mejor lo hago de esta manera. Y con eso, miren, me ahorro mucho tiempo. Pero dice la teoría que yo también puedo realizar guardados de toda la información. En este caso no podría sumar, pero sí puedo tener el guardado de esta información. Vean ahora, miren, me voy a ir nuevamente acá, lo voy a seguir trabajando de esta manera. Y vean, por favor, miren, que al querer guardar ya rangos con información para que me determine, yo no tengo guión bajo en el texto que tengo en esta celda. Yo lo tengo con espacio. Pero vean lo que les decía, que Excel internamente trabaja con guión bajo. Entonces usted también, vamos a hacer lo mismo, a trabajar con guión bajo. Y hacer referencia a lo que hace Excel internamente. Yo no he colocado ese guión bajo. Excel entiende que en la parte superior hay un nombre
y ese nombre yo lo puedo guardar. O puedo hacer referencia al nombre que quiero guardar este rango con el encabezado de mi cuadro. Y pueden observar acá que automáticamente me está colocando guión bajo, sin que yo haga ninguna acción. Yo puedo dar aceptar y si nos vamos acá, quiero que se fijen que automáticamente, miren, aparece el guión bajo. ¿Por qué? Porque eso hace Excel. Él comprende estas acciones que yo estoy haciendo en este momento y me las puedo llevar para donde yo quiera para obtener el resultado que quiero. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar o ha quedado claro. Para poder guardar en este caso los datos, permítanme que me baje lo de Zoom, permítanme. Me voy a pasar para la otra. Déjenme que baje. Permítanme que baje aquí este cuadro que siempre me molesta. Muy bien, entonces lo que hago es posicionarme acá. Con este no lo hice. Me voy para nombre. Y en este caso ahora, miren, lo vamos a trabajar de otra manera. Les enseño la tercera forma de poder crear rango. Me vengo para acá y le doy asignar nombre. Vean, por favor, miren. Otra forma. Esta es la tercera. Le voy a colocar acá, bueno, excursiones es una palabra muy grande. Le voy a colocar acá día. Y le voy a dar aceptar. Me voy a ir en este caso para mi hoja y acá voy a igualar y voy a colocar día. Miren, ya lo tengo aquí guardado. Doy enter y ahí está. Esta misma cantidad es la que tenemos acá, miren. Esta sería la tercera forma, ya que me están pidiendo que explicara cómo poder guardarlo. Y automáticamente, miren, acá lo tengo. Ah, y si creo la sumatoria de estos, hotel más equipo más día. Ahí está. Automáticamente lo tengo acá. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, acá cambia. Es algo sencillo. Ahorita lo estamos haciendo solamente con rango. Más adelante ustedes lo van a trabajar con muchas funciones. Pero esto que están aprendiendo ahorita es una base súper importante para lo que les viene en Excel intermedio y avanzado. Automáticamente, miren. Ah, pero mire, Inge, ¿y cómo me voy a recordar que ese rango yo lo guardé? Claro, le estoy enseñando. Pestaña de fórmula, nombre definido, vaya a buscarlo. Créanme que los que estamos haciendo acaso, pero poquitos, para cuando ustedes se vayan acostumbrando, yo tengo libros donde tengo hasta 30, 40 rangos guardados. Y a veces muchos más. Podemos llegar a tener 70, 90 rangos guardados. Porque de esa manera usted va a aprender a trabajar mejor Excel. No yéndome a traer la información, sino que de esta manera, miren, con los rangos guardados. Con rangos podemos hacer muchas cosas. Validaciones. Puedo olvidarme de las absolutas y de las mixtas, porque hasta con el ejercicio que ustedes están haciendo pueden crear rangos y poderlo guardar. Y ya no estar colocando absoluto, sino que se desplaza para abajo y automáticamente va a tener resultados. Función buscar H, función buscar V, se necesita crear rango. Porque eso me ayuda a que cuando yo utilizo una matriz dentro de esa función, yo puedo ejecutar. Entonces, así como ustedes van a ir aprendiendo paso a paso cómo poderlo trabajar, es importante que este día aprendan cómo poder trabajar lo que son los rangos. Ya les enseñé tres formas. Voy a irme en este caso para una cuarta forma de poder crear rango. Fíjense por favor acá, miren.
¿Se están dando cuenta de que acá tengo valores diferentes? ¿Qué pasa si yo necesito solamente Aviatur y necesito Veracruz sumar? No puedo guardar y estar yendo a guardar cada uno de ellos como lo acabo de hacer ahorita acá. No quiero esto porque me lleva mucho tiempo. Ahora son más datos. ¿Qué pasa si hay 40, 100 datos para poder guardar cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo me llevaría con lo cómo les enseñé a trabajar acá? O sea, me llevaría mucho tiempo. Entonces, Excel cumple otra acción. Recuérdense, esta es la cuarta forma de poder crear rangos. Comencé desde la más fácil, vamos a complicarnos un poquito más. Siguen. Selecciono acá. Nombre definido. Y ahora le digo crear desde la selección. Ajá. Fíjense lo que está haciendo acá. Me dice crear nombres a partir de valores de la fila superior. ¿Cuál sería fila superior? Para ustedes, ¿cuál sería la fila superior? Sería esta, ¿verdad? ¿Dónde están los encabezados? Ajá. Ah, entonces, si yo quiero que diga Aviator, Molitur, Viaje Jalisco, ¿cuál tendría que utilizar acá? ¿Sería columna izquierda? Es correcto. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, miren, fíjense por favor. Voy a dar a aceptar. Y me está diciendo, me vengo para acá, que no puedo efectuarlo. ¿Por qué? Porque él necesita saber más referencia a lo que yo quiero. Y vean ahora, miren. Ya no estoy haciendo absolutamente nada. Esto es un error que podemos cometer al seleccionar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con esta acción, él necesita tomar más referencia de lo que quiere. ¿Se recuerdan cuando seleccioné acá? Agarré el dato para que cuando venga acá, automáticamente, bueno, acá ya no me lo está creando, pero cuando ya venga acá, automáticamente me lo colocaba. Recuérdese que ya lo tengo guardado. Por eso ya no me va a colocar el mismo. Y selecciono esta. Ahí está, miren. Automáticamente me lo agarra porque él quiere una referencia. Entonces, tengo que tomar una referencia para que cuando yo quiera crear esto, miren, ya no, yo ya no estoy haciendo nada. Le voy a dar a aceptar. Miren, ya no me tiró ningún error. Quería que ustedes visualizaran de qué necesita el tener una referencia. Me vengo para acá y acá están todos ya creados, miren. Con espacio, perdón, con el guión bajo, todo ya. Esto es cuando ustedes quieren hacerlo por cada uno de ellos. No lo van a trabajar uno por uno. Recuérdense que hemos venido paso a paso. Acá sí les enseñé uno por uno porque necesitaban tenerles otra forma de poder. Pero la forma más fácil cuando nosotros tenemos ya o necesitamos estos rangos que son con información de diferentes celdas, automáticamente, miren, ya no tengo que hacer nada. Todo lo que veníamos trabajando uno por uno, ahora ya no. Ya lo tengo acá. Miren, automáticamente me lo guardo. Esto es rango. Cuarta forma o cuatro formas de poderlo trabajar. No sé si se me olvidó una acá. No, esta para utilizar fórmulas, no. Creo que esas serían las cuatro formas. La de acá. Dentro de asignar nombre, crear desde selección y en este caso cuadro de nombre. Cuatro formas diferentes. Usted va a elegir la que más le guste para poderla en este caso trabajar. ¿Qué va a hacer Excel siempre? Poder cumplirle de la mejor manera la forma de poderlo utilizar. Miren, voy a darle acá. Igual estamos buscando
Estábamos buscando a Viatur, miren, ahí aparece ya. ¿Y con qué lo sumamos? Sumámoslo con Alianza. Ahí está, mira. Ya no me complico. Ya no voy a seleccionar esa celda. Ya no. Yo puedo estar en cualquier hoja y mandar a llamar y buscar. ¿Por qué? Porque tengo que venirme a formular a nombres definidos y acá van a estar todos. Y así puedo seguir creando más y más y más, siempre y cuando yo tenga ese concepto de cómo he ido guardando mis rangos, yo puedo trabajar con ellos, con todo lo que se encuentran acá. Y nos va a ayudar mucho a poderlo hacer. ¿Saben lo mejor de toda esta acción que les acabo de explicar? Que también puedo guardar lo que les he venido diciendo desde que trabajamos con absoluto. ¿Se recuerdan del valor constante? Vamos a hacer uno en este momento de valor constante. Le voy a decir porcentaje, le voy a colocar acá, porcentaje. Y voy a eliminar acá, ¿qué le colocamos? El 25%. Aceptar. Igual. Coloquemos hotel. Por porcentaje. Vean, por favor, mire. Acá está. Hasta un valor constante podemos guardar. Le estoy diciendo que el hotel está que el 25%. Y acá está, miren. ¿Puedo correr hacia abajo si tuviera más valores ahí? Claro, porque él me va a ir sacando, en este caso, este porcentaje que yo le. Y nos olvidamos de las absolutas y que tengo que colocarle signo de dólar para poder efectuar. Guardo un rango con el porcentaje que con el que voy a utilizar y ahí está todo. ¿Quedó claro? ¿O tienen preguntas? Claro. ¿Sí? Miren el tiempo. Ay, no me había fijado. Ya faltan 3 minutos, por el amor de Dios. Bueno, voy a dejar entonces el foro abierto. Acá les comparto ahorita pantallas. La pregunta dice así: ¿qué representa en Excel un rango? Voy a decir en este momento enviar. Miren que el tiempo se nos va súper rápido. No entiendo yo. Muy bien. Dice: ¿qué representa en Excel un rango? Ya le di muchas opciones de todo lo que representa en Excel. Quiero que me digan con sus palabras, con lo que acaban de ver, con las 4 formas de poder trabajar un rango, que me digan qué representa en Excel un rango. Leo sus preguntas, me quedo acá observando y contestándoles lo que me vayan, en este caso, ahí en el foro de discusión de la clase número 9. Vamos a ver. Sí, créanme que sí. Para mí es un gusto poderles explicar, que les quede claro la forma de poder trabajar en Excel. Creo que si lo enseñamos de la mejor manera, ustedes van a aprender también de la mejor manera. Fíjense que comentarles en todo lo que me contestan, que solamente 2 personas me han mandado hasta ahorita el ejercicio. Recuérdense que si tienen alguna consulta, pueden hacerlo por el grupo, pueden enviarme un correo, ya saben ustedes mi cuenta de correo, con gusto pues yo puedo apoyarlos. Delia quiere que le mande el foro. Permítanme. Vamos a ver si podemos desplegar. Yo creo que es muy grande el enlace, pero yo creo que la va a llevar. Pruebe, por favor, este enlace que le acabo de colocar, Clelia. Ah, no, perdón, se lo mandé en privado. Perdón, espérense. Hoy sí va para todo. Revise, por favor, Clelia, si puede entrar a este enlace. La pregunta dice, sí, ¿qué representa en Excel un rango para ustedes? De todo lo que acaban de ver, un rango es lo más importante que tenemos en Excel. Podemos guardar, podemos crear validaciones, podemos ocuparnos en funciones,
Podemos hacer muchas cosas dentro de él. Dígame, Liliana. Yo tengo una consulta con respecto al ejercicio que nos ha dejado. Sí, dígame, dígame. Cuando se refiere al valor principal de neto, eso lo vamos a agarrar de la primera línea. Sí, O sea, de la fila que representa el primer valor que se encuentra abajo donde está el nombre. ah, ok, está bien. Sí. Gracias. Y el total va a ser la sumatoria de ese valor. Cuando le diga total del valor neto, es la sumatoria de los tres valores. Y cuando le diga valor neto, es cada uno de los valores que representa valga la redundancia, el valor neto. Okay, gracias. Bueno, con gusto. Ingeniera, una consulta. Y en el Sí. caso donde aparece el valor SIF y aparece abajo en el signo de dólar y después en el signo de colón, creo yo. Entonces, en ese caso, en el signo de dólar, ¿de dónde lo vamos a sacar? No, ustedes lo que van a sacar es el de a pasarlo a Colón, porque ahí dice la sumatoria de los tres, valor principal neto más valor de gasto de envío y al no sé qué, no me recuerdo lo otro. Entonces, la sumatoria de ellos tres le va a dar en una cantidad de dólar. Entonces, ya después a la par le aparece el signo de Colón. Entonces, quiere decir que ese valor debe de multiplicarlo por 8.75 para que le den Colón. Esos Bueno, tres gracias. valores deben sumar. Y eso va a ser en dólar. Y ya después, ese valor que le den esa celda, esa cantidad, debe de multiplicarla por 8.75 para que le dé el valor en colón. Muy bien. Déjeme solamente acá poder refrescar. Vamos a ver cuánto me han contestado ahorita. Permítanme que me está cargando. Acá está. Muy bien, ya tengo cuatro participaciones acá. Yo me quedo respondiéndoles a cada uno de ustedes. Nos vamos a quedar hasta acá la reunión. Por favor, contéstenme el foro. No se vayan a ir sin contestármelo. Me despido acá de ustedes. Nos vemos el día de mañana para poder finalizar nuestra segunda semana. Pasen feliz noche a todos. Buenas noches, gracias. Feliz noche para todos. Me contestan el foro, por favor. Adiós. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Listo, gracias. Bueno, yo sigo acá.